Hola, hoy quiero hacer el review de mis brochas de Real Techniques. La verdad que ya tenía tiempo que quería hacer este video y les había dicho que lo quería hacer. Y por fin lo estoy haciendo. La verdad no debería estar grabando hoy porque tengo una semana y media y entrego todos mis trabajos finales de la carrera y me gradúo. Y la verdad que sí estoy un poco estresada, pero como que, no sé, esto me ayuda a hacer como breaks y como desestresarme un poco. Así que dije, lo voy a grabar. Y bueno, voy a empezar. Tengo, no muchísimas, pero sí tengo... Compré tres kits, o sea, de varias, y dos brochas por sí solas, así que se las quiero enseñar. Les voy a hacer como close-ups y así para que las puedan ver desde cerca. Las que tengo ahorita conmigo, que se las voy a enseñar aquí, no están limpias porque pues las sucede que ayer y hoy. Pero las que les voy a enseñar en el close-up sí están limpias, las lavé solo para ustedes. Así que sí, para que las puedan ver un poco... Yo. La primera que les voy a enseñar es esta, y de hecho es la primera que compré. Esta de hecho la compré en Liverpool, en México. Estaba de vacaciones y las encontré, fue la primera vez que las vi, fue como no lo puedo creer. No me acuerdo de los precios, pero les voy a poner los precios abajo y con los links si las encuentro que todavía las venden y en dónde las venden y así. Y sí, esta se llama la Blush Brush y es esta como súper grande. Es la típica como para ponerte el polvo, ya sea bronzer... Te puedes poner hasta blush o colorete o polvo de que para sellar toda la cara. Así, la verdad que es como el típico como para toda la cara. Está muy suavecito, me gusta mucho. Y esta es la única diferente que tiene como la punta plana. La puedes parar como en tu escritorio. Yo la verdad que nunca la paro, pero sí es lo único como raro. Es la única que tiene. Y la verdad que es súper suave. Lo único que sí siento que en medio... Tiene como cositas de mi base que, o de no sé de qué, que no le puedo quitar de maquillaje. O sea, la lavo y como que tiene cositas que no se puede quitar. Y la verdad que sí he oído a otras youtubers que dicen que esta, después de como algunos años, la tienen que tirar porque sí, como que ya pierde la forma. A mí no me ha pasado. Llevo 4 años con ella, creo. Si no es, no, 3 años. Y sí, pero digo, tampoco las lavo tan seguido como debería. Pero bueno, la verdad que me gusta mucho. Y la segunda y última que tengo como individual es esta. Y esta de hecho la compré hace el verano pasado. Y creo que estas no son tan viejas. Son de las como que sacaron para como poder llevar en la bolsa, viajar. Que es esta que se llama Retractable Bronzer Brush. Está súper difícil decir el nombre. Y pues sí, es perfecto para llevar en la bolsa o viajar. La verdad que yo nunca le pongo la tapita. Y lo que me encanta de esta brocha es que las cerdas de arriba son más finitas y las de abajo son... como más gruesas, y este tipo de brochas son perfectas para ponerte la base, o sea, base líquida. Yo me la estaba poniendo con esto y te da el look más natural que vas a conseguir con una brocha. Si te gusta la base que no se vea como muy, como, pues como que traes maquillaje, este te lo hace muy natural. La dejé de usar porque yo de verdad que sí necesito como que una más intensa, porque eso me deja el look demasiado natural y yo pues no tengo la piel perfecta. Entonces la dejé de usar por un tiempo, pero la verdad que está, se las recomiendo muchísimo. Pero no tiene que ser retractable, o sea, cualquiera que sea con este estilo. Luego les voy a enseñar otra que tengo. La verdad que estas son súper súper padres. El siguiente kit que les voy a enseñar es este de color naranja. Como les digo, no me sé los nombres exactos de los kits y así, pero voy a ponerles todo abajo. Y sí, este también lo compré en Liverpool cuando estaba en México. Igual hace mucho, o sea, llevan estas como 3 años y medio y siguen en perfectas condiciones, me encantan. Y bueno, voy a empezar con este, que es el, ¿cómo se llama? Buffing Brush, que apenas sí se puede leer, pero es el Buffing Brush. Todo el mundo habla de este, es como muy famoso. Y este es el que utilizo ahorita para mi base. Este, como pueden ver, es como muchísimo más denso. Entonces esto te da como mucha cobertura si te pones una base. A mí la verdad que me gusta para base. O también está bueno si te quieres como sellar la base con un polvo o así. Como está como muy densa, es perfecto como para sellar. Pero sí, yo lo utilizo para base y la verdad que me gusta muchísimo. También tengo esta que se llama Contour Brush, que dicen que es como para contornear. La verdad que sí está perfecto para eso, pero yo no suelo contornearme. Y sí, nunca utilizo esta. A mí para lo que me encanta esta es como para difuminarme el concealer o el corrector. O sea, es perfecto. Ya sé que está como muy grande, pero no sé por qué me encanta para... Es muy suave, me encanta para aquí abajo de los ojos. Y también a veces lo utilizo para iluminar, para poner mi iluminador. Me encanta este. La verdad que, no sé, me encanta el que es tan pequeñita, pero no tan pequeña. No sé, me encanta esta. Y luego también está esta que se llama la Pointed Foundation Brush. Y es como la típica... que vendían como para base y que, no sé, siempre decían que esta era para la base, pero la verdad yo nunca he visto que alguien use esta, o sea, sé cero cómoda ponerte la base así. Yo la verdad que utilizaba este hace tiempo para el corrector, le hace así y está bueno para difuminar el corrector, pero para la que lo estoy utilizando ahorita es como para ponerme el iluminador abajo de la ceja. Se agarra el iluminador y le hago así y
No sé, siento que está muy bien, pero la verdad que esto no es de mis favoritas o mis esenciales o así, la verdad que no. Y luego por último está esta súper delgadita que se llama Detailer Brush, que es como para ponerte como cosas más pues detalladas o así, o más pequeñas como abajo del ojo, aquí adentro. Yo creo que esta la puedes utilizar hasta para los labios. No sé, la verdad que está muy bien esta también. Y ahora ya solo me quedan dos kits y los dos los compré el mismo tiempo en la perfumería Primor, que es una de aquí en España, que los venden. Y sí, como les digo, voy a poner todos los nombres abajo. El primer kit que les voy a enseñar es este, que es como de color morado, que el morado es mi color favorito, entonces la verdad que me encanta. Y compré este kit en especial solo por esta. O sea, esta la vi y dije, necesito esta brocha en mi vida. Es la Deluxe Crease Brush. Y es súper gordita, súper densa, es como en forma de círculo y es perfecta para difuminar la sombra, o sea, en la parte de afuera. Me encanta, o sea, no sé, nunca he visto una así. La verdad que me gusta muchísimo y difumina súper bien. La segunda que tiene es esta, la Base Shadow Brush. Y la verdad que yo lo utilizo para lo que dice que es como para ponerte la base de la sombra. Lo utilizo todos los días. Lo que sí tengo que decir que esta no es tan suave, o sea, no sé. O sea, no es dura, pero esta no es tan suave. Pero la verdad que sí me gusta mucho como para ponerme la base. Y luego viene con esta, que es como angular, como, no sé cómo se diga, como está cortado como de lado. Y es el Brow Brush, que dicen que es para las cejas. Pero yo la verdad que la veo un poquito grueso para hacer para las cejas. A mí cuando utilizo brochas en las cejas me gusta que sean súper, súper delgaditos, como que para que parezcan pelos. Entonces esta es un poquito más gordita. Y este a mí me encanta como para hacerme como delineado con un poco de sombra, para que no se nota como un delineado muy fuerte, como difuminármelo en la parte de afuera del ojo. Este la verdad que me gusta mucho para eso. Y por último está este, que se llama Accent Brush, que de hecho este está sucio de color morado, no sé si puedan ver. Es porque lo utilicé ayer para ponerme el lipstick color morado. Y sí, este también está buenísimo para ponerte aquí en la parte de abajo como sombra o así como traigo ahorita. Estos están perfectos porque está como muy denso y muy chiquito. Y por último, mi kit de plateadas son estas, vienen 5, son las únicas que vienen 5, todos los otros kits que tengo vienen 4, y estas vienen con los mangos, ¿sí dice mango? Creo que sí, plateado, y la verdad que está súper bonito. Este también lo compré en Primor, y sí, como pueden ver, está súper sucia. Pero bueno, voy a empezar yo creo que con esta, porque yo creo que es de mis favoritas, y esta les estaba diciendo con esta, que son como muy parecidas el estilo, ya saben que los tienen estos blancos y abajo como negro. Y entonces estos son buenísimos porque te dan un look muy natural, como que no agarran tanto producto. Y no sé si puedan ver, pero está sucia como de rosa. Y este lo estoy utilizando para mi blush. Entonces me encanta, o sea, agarrar así y ponerme blush. Siento que me deja un look muy natural y como que nunca agarra de más. O sea, es perfecto como para que no termines como payaso. O sea, agarra bien, pero entonces te lo pones y te deja un look muy natural. También la estoy utilizando para cuando tengo un bronzer que es muy, muy fuerte para mi cara. Entonces agarro este y como que nunca termino como muy, muy fuerte, porque esto hace que no agarres tanto producto. No sé cómo explicarlo, pero me encanta. Y se llama, no les dije el nombre, Duo Fiber Face Brush. Luego la segunda es esta, que se llama la Cheek Brush. Y sí, tiene toda la forma y es como perfecta para ponerte el colorete o el blush. Y la verdad que me gusta mucho para eso, aunque yo ahorita la estoy utilizando para sellarme el polvo para matificar. Como que está muy denso y me gusta hacer así, aquí abajo y así. Y sí, esta está muy bonita para hacer eso. Me imagino que también puedes hacer un poco de contornear. Esta está muy bien y se ve de muy buena calidad esta. La tercera que les voy a enseñar es esta, que se llama Angled Shadow Brush. Y sí, como pueden ver, es una sombra para los ojos, pero es un poco igual como de lado. Entonces esta formita es perfecta para difuminarte esta parte de afuera del ojo, o también para poner un poco la sombra. Lo único es que sí siento que están como picosos uno que otro pelito, como que me duele un poquito en los ojos. No sé si es que mi brocha está medio mal, pero está un poquito picosa. Pero me gusta mucho esta. La penúltima es Base Shadow Brush, que también, como les había enseñado en otra, esta solo es como para ponerte la sombra, la típica, como ponértela en todo el ojo. La verdad que me gusta mucho para eso y la verdad que la uso todos los días. Y por último viene con esta, que es Eyeliner Brush, que dice que es para el delineador, como en gel, ponértelo. Pero como yo les había dicho, a mí me gusta ponerme sombra en la ceja con unos así de delgaditos. Y esto está perfecto porque está tan delgadito que
puede parecer que son pelitos. Y si eso es todo por mis brochas, espero les haya gustado el video, les haya servido de algo, como para que vean más o menos para que yo los utilice y así. La verdad que me encantan esas brochas, para mí valen la pena muchísimo. O sea, no son las más baratas, pero tampoco son las más caras. Y la verdad que siento que duran muchos años, yo llevo 3, algunas 4 años, bueno, y algunas menos. Pero la verdad que las lavas y terminan con la misma forma. Me gustan muchísimo, se sienten de buena calidad y pues el diseño está bonito, la verdad. Abajo les voy a dejar toda la información que encuentre con los nombres y los precios, mi Instagram, y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!